vez. ¿Qué pasa, amigos? Soy Stratus y bueno, pues el día de hoy os voy a hablar de una sorpresa que bueno, habréis visto por Twitter que he ido poniendo 4 días y demás, como bueno, hace un tiempo que también hicimos algo similar. Pero bueno, el día de hoy es para contaros una cosa la cual yo sinceramente aún me sigo sin creer, o sea, es algo que no me hubiera imaginado nunca. Y bueno, pues es un viaje que voy a hacer concretamente este fin de semana, o sea, el sábado ya no estoy aquí en España. No es que me vaya a vivir fuera ni nada por el estilo. El otro día puse que faltaban 4 días aproximadamente y hubo muchísima gente que lo había adivinado, o sea, me dijeron, ¿es esto tal? No sé qué. Y yo decía, ¿en serio? ¿Pero cómo narices lo sabéis? O sea, es que yo no lo he dicho en ningún sitio, ni mi acompañante, que ahora os lo desvelaré, tampoco dijo dónde íbamos a ir ni nada. O sea, es que es algo que yo no entiendo, o sea, vamos, ¿tenéis una bola de cristal o leéis las cartas o yo qué sé? No lo sé. Pero bueno, el caso es que me voy a Los Ángeles, me voy al E3, o sea, sí, estoy, vamos, que es que no... ¿cómo os diría? Es una sensación rara porque, bueno, aún... O sea, sé que voy a ir, pero como que no lo asimilo aún, ¿no? Pero bueno, y bueno, pues tengo muchísimas ganas de ir, la verdad es que yo creo que va a estar muy, pero que muy bien, o sea... Incluso, bueno, antes de nada voy a desvelar mi acompañante, que bueno, imagino que os podéis imaginar, es Flow Rípido, Flow Street, El Manco, bueno, como queráis llamarle, pero bueno, Flowy. Pues me voy con él, nos vamos este sábado, salimos de aquí pues bastante pronto, la verdad. Y bueno, pues llegaremos allí a mediodía de la hora de allí, evidentemente. O sea, vamos como a retroceder en el tiempo, o sea... Salimos de aquí a la mañana y llegamos el mismo día allí, pero a mediodía más o menos, o un poco más tarde, tirando hacia la tarde. Pero claro, como sabéis que hay diferencia horaria, pues vamos hacia atrás en el tiempo. O sea que, bueno, va a estar bien. Cuando salgamos será lo contrario, evidentemente. O sea, saldré a una hora y llegaré un día después, pero bueno. Y bueno, pues el viaje que vamos a hacer, la verdad es que pinta muy bien. O sea, vamos a hacer una escala en Alemania y de Alemania ya nos vamos directos a Los Ángeles. Y bueno, para la vuelta creo que también hay una escala o algo así similar. Y bueno, pero bueno, eso en el fondo es lo de menos. La única cosa es eso, pues que vais a tener evidentemente Epic Vlogs, pero vamos, a manta. O sea, pienso grabar hasta una piedra que vea en el suelo, no sé, o sea, es que no me lo voy a creer. Y la verdad es que va a estar muy bien porque también me voy a ir a Las Vegas, pero solo un día. Porque bueno, la verdad es que por tiempo y demás no nos va a dar mucho tiempo a hacer muchas cosas y demás. Pero bueno, o sea, va a ser llegar del avión, o sea, aterrizar y de la misma pillar un coche y pirarnos a la tela. O sea, voy a llegar muerto, no, lo siguiente. Pero bueno, contamos con un guía muy, muy bueno, que es nuestro amigo Yelko. Que bueno, si me estás viendo, Carapán, llévame bien, o sea, trátame con cariño, o sea, enséñame tu ciudad y demás. Y bueno, pues eso, nos va a acompañar él, vamos a estar con él todos esos días y bueno, pues nos vamos a ir a Las Vegas y demás a ver qué hay por ahí, a conocerlo básicamente, no a dejarme todo el partner, si es lo que estáis pensando, no, porque no soy ludópata, no os voy a decir que no voy a echarle una monedita, sí, pero nada más, porque vamos, a mí me dolería perder, o sea, ver ahí fichas de 100 o de 500 y decir, toma, venga, al rojo y luego, ala, venga, hasta luego, lo has perdido, la verdad es que... Uf, hay que tener, bueno, huevos no, hay que tener pasta, qué cojones, hay que tener pasta para jugarte esas cantidades. Yo iré con mi moneda de 50 céntimos de dólar y de toma, y se reirán en mi puta cara, pero bueno. Y bueno, pues eso, entonces vamos a estar en el E3, nos han invitado también a algunas conferencias, la verdad es que me sorprendió porque, o sea, yo pensé, digo, ahí vamos a hacer, no la última mierda tampoco, porque ahí evidentemente van todos los grandes youtubers, van todas las empresas, las revistas, las no sé qué, vamos, ciento y la madre, y pues la verdad es que nos han invitado a alguna que otra conferencia, incluso a alguna fiesta también. Vamos a ver qué tal está eso. Y bueno, pues luego haremos un poquito de turismo, evidentemente, por la ciudad. Que bueno, ya que vamos, que menos que también ver un poco la ciudad. No vamos a estar todo el día encerrados en el E3. Aparte que el E3 solamente son 3 días. Sí, ya sé que 3, ¿vale? Sí. Y el resto vamos a estar concretamente una semana, más o menos. Vuelvo el día 19. O sea que desde el día 13 al 19... Pues sí que vais a notar un pequeño cambio en el canal, en el sentido de que no va a haber el mismo ritmo habitual de siempre.
No porque no haya podido, o sea, no porque no haya querido, sino porque cierta cosa que está ahí en el suelo, llamada torre de ordenador, es muy hija de... Y me ha estado dando mucho por saco estos días, por ello es que incluso habréis visto que incluso he llegado a subir solamente un vídeo y demás. O sea que me está pidiendo que la jubile, y la voy a jubilar evidentemente, pero bueno, al volver, ya hablaremos tú y yo seriamente. Cállate, no digas nada, que me cago en la hostia, que me tienes contento, ¿sabes? Entonces, pues eso, vais a notar un pequeño bajona de vídeos y demás. Vais a tener todos los días un vídeo, eso seguro, eso no temáis por ello. Incluso intentaré, si puedo, subir algo desde allí. Que no prometo nada, pero bueno, intentaré subir algo si puedo desde allí. Si no, cuando venga, vamos, vais a tener vlogs para aburrir. O sea, os voy a enseñar todo lo que pueda y más. La verdad es que, bueno... Espero hacer todo lo que tengo en mente hacer, o sea, ir a todos los sitios que quiero ir y demás, pero bueno, ya sabéis que luego estas cosas luego se suelen torcer y demás. Pero bueno, lo voy a intentar. Así que bueno, pues eso, simplemente eso, comentaros eso, que me voy a E3, que bueno, si queréis estar así más o menos informados, sino que queréis cotillear básicamente, pues ya sabéis que tenéis el Instagram, que lo tenéis en la descripción, tenéis el Twitter, muy importante, y el Facebook también. Tenéis las tres redes sociales, que es donde básicamente voy a poner las fotos, principalmente el Twitter, que es lo que más o menos siempre utilizo, y el Instagram también, de todas formas. Por si pongo alguna foto y demás, pero los tweets y demás van a ir al Twitter, que bueno, se me publican en Facebook también, o sea que me podéis seguir en Facebook también si no tenéis Twitter. Aunque bueno, como digo siempre, donde más suelo leer comentarios y cosas de esas es en Twitter, así que ya sabéis, podéis seguirme ahí, y si queréis enteraros, que iré poniendo alguna fotillo de alguna cosa que vea por allí así chula y demás, para que la vayáis viendo sobre la marcha, para no teneros más que nada así un poco en plan de... con la cosilla esa de... ¡qué cabrón! No enseña nada el tío, ¿eh? Todo para él, todo para él. No. Así que bueno, pues eso, chicos. Ya sabéis que voy a estar ausente un poco así del canal y de YouTube y demás. Pero bueno, voy a seguir viendo los comentarios y demás en cuanto llegue al hotel y mire el móvil, o cuando pueda y tenga wifi o lo que sea, pues miraré y demás, o sea... La única diferencia es eso, que quizás vais a ver que soy un poquito menos pendiente de lo normal. Pero bueno, el Twitter sí, porque el Twitter la verdad es que es un maldito vicio. O sea, es un maldito vicio el Twitter, y la verdad es que siempre veo todas las notificaciones y estoy ahí, tiki, 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 actualiza y venga, tiki, tiki, tiki. Así que bueno, pues eso, chicos. Espero que disfrutéis de los vídeos que os he dejado preparados. Y bueno, a la vuelta volveremos al ritmo normal del canal, ahí a darle caña buena. Así que nada, chicos, espero que os vaya bien y nos vemos a la vuelta de mi viaje. Adiós.